Bueno, desde aquí, desde la República Dominicana, estuve durante algunos meses, más de un año quizás, trabajando junto a Amnistía Internacional para verificar ellos, de su lado, los teléfonos celulares de diversos periodistas y gente que está vinculada al mundo de los derechos humanos. De esa jornada de trabajo surgió la imagen de Nuria Piera. Nuria Piera, su teléfono fue intervenido en al menos dos oportunidades. Se hizo una verificación forense. Hay una entrevista con Nuria que nos cuenta cómo fue eso. Son largas horas de trabajo. Ella incluso dejó el teléfono ya a su sobrino, mira, encárgate, para que verificaran qué era lo que había pasado con su teléfono. Ella sostuvo que el teléfono, básicamente, había sido intervenido y que ella tuvo noticias por esos tiempos de que el mismo presidente de la República había dado la orden y que había dicho que no le hagan nada, pero que le intervengan el teléfono, Danilo Medina, y ella lo señaló de forma directa. Había un aparato, el Pegasus, y ese fue el que administraron con Nuria. O sea, no es una suposición, ni siquiera es un envío técnico de una información por parte de iPhone al teléfono suyo, sino que se sabía porque cuando le hacen la verificación forense, que es un proceso que desarrollan desde el laboratorio de Amnistía Internacional, acreditan cuánto tiempo fue, qué cosas hicieron. Por ejemplo, en el caso de Nuria, bajaron toda la información, todos sus contactos, todo lo que ella hace, lo bajaron. Entraron, bajaron todo y se fueron. Hay casos, por ejemplo, en México se ha acreditado periodistas que permanecen durante mucho tiempo, o sea, se puede usar, por ejemplo, para la localización, dónde estás, actúa como si fuera un GPS, se encienden las cámaras, se encienden los micrófonos y no te das cuenta de que tiene cámaras y micrófonos encendidos. Eso lo hace el programa especializado, el programa espía Pegasus. Cada gente que recibe una información de que su teléfono eventualmente ha estado en problema, no necesariamente es Pegasus, pero los últimos casos que estamos mirando en República Dominicana, ya yo cuento 13 casos, esos casos son advertidos con una frase además que dice que probablemente actores vinculados o con permiso del Estado estén accediendo a tu celular. Eso así siendo Pegasus, porque se supone solo trabaja con gobiernos, es lo que ellos dicen, o se lo venden a gobiernos. En el caso de República Dominicana, cuando ocurrió lo de Nuria Piera que se documentó, Amnistía Internacional dirigió una carta, yo mostré aquí esa carta, a Interior y Policía. El Ministerio de Interior y Policía le contestó a la Policía Nacional. Y al Ministerio Público, la doctora Miriam Germán le contestó. Básicamente, la pregunta que hacía Amnistía Internacional era de este equipo, si lo estaban usando, dónde lo estaban usando, de qué manera. Y el Ministerio de Interior y Policía, por ejemplo, le decía, nosotros no encontramos evidencia en ninguna institución del Estado de que este equipo haya sido comprado. Es decir, que este gobierno dice que no encontró ni la factura, ni ningún papelito que acredite esa compra, mucho menos el aparato. Pero el aparato existe, eso se sabe, lo que no se sabe es quién lo tiene. El gobierno dice que no lo tiene. Ahora, para que lo tenga otra persona es un poco difícil, cuesta arriba, porque el aparato necesita cada vez que interviene, necesita como un tipo de licencia y eso se paga. Entonces, si la empresa israelí dice que solo trabaja con gobiernos, entonces, ¿cómo es que otro particular pudiera operarlo? Eso habría que ver, porque no es que compraste y ya me sirve, sino que compraste y tiene que seguir. Como cuando usted tiene un antivirus que tiene que renovarlo de cuando en vez, es igualito, eso se renueva y es una licencia de operación. Entonces, Amnistía Internacional levantó un informe forense del caso de Nuria, que fue la única acreditada ciertamente en ese momento. Habían sospechas de otras personas, pero a veces no se pudo acreditar por el tema del tipo de tecnología, si ya usas Android, menos posibilidades, pero en iPhone sí lo consiguen. Estos días, a primeras horas del lunes, comenzaron a llegar los mensajes a distintos teléfonos de personas en República Dominicana de esa intervención comprometedora. He logrado identificar aproximadamente unas 15 personas. De esas personas, hay personas que lo han dicho públicamente. Hay personas que no lo han dicho públicamente, pero que autorizan a que se diga su nombre. Y hay personas que sencillamente no quieren que se sepa su nombre, o gente que no le interesa. Entonces, yo no hago uso de información de alguien que no le interese que se sepa porque eso es muy personal. No estamos hablando de que esté negando una información de un hospital. Tú eres la directora de un hospital y tú no tienes derecho a decir que no se va a decir cuántos niños hay internos de dengue. Eso no es un derecho tuyo.
es una información de carácter público. Ahora, tú puedes decidir que tu teléfono, si fue intervenido o no, no tenga nadie que discutirlo. Eso se comprende. Entonces, por eso, eso es una información, digamos que parcial. Pero si yo quiero aprovechar, porque quiero hacerles algunos comentarios sobre la gente que ha resultado ser, porque ahí está José Horacio Rodríguez, que es diputado por Opción Democrática, su teléfono fue intervenido, recibió la notificación, estaba en la Asamblea Nacional cuando José Horacio recibió el llamado de que estaba siendo intervenido, hoy he conversado con él. Está Luis Reyes, que fue director de presupuesto de nuestro país, él recibió ya 4 notificaciones. Está José Dantes, que es abogado y es el coordinador de jurídico del Partido de la Liberación Dominicana. Él ha recibido 6. Ese es José Reyes, el que está ahí. Dantes es el siguiente, mucho más delgado. José Reyes, más joven que todo, ante todo. José Reyes, José Dantes, José Horacio. Y también me falta uno de ellos. Juan Ariel Jiménez, del Partido de la Liberación Dominicana. Juan Ariel Jiménez, que es vicepresidente del PLD, es académico, está fuera del país, también recibió notificación, es la segunda que recibe. Recibió notificación Alicia Ortega, en este grupo. Alicia Ortega recibe una notificación de que su teléfono fue infectado. Y reciben otras personas, no necesariamente todas las personas están de acuerdo en que sus números sean verificados. Amnistía Internacional verifica los teléfonos de los periodistas, entiende que los actores políticos tienen la capacidad de gestionar su propia investigación. Entonces, los teléfonos de periodistas y activistas de derechos humanos. Vamos a decirle cómo se entiende que ellos reciben el mensaje, pero antes quiero compartirles esto de Amnistía Internacional porque ha hecho varios trabajos sobre el tema de Pegasus. Se considera muy sensible en términos de su vínculo a los derechos fundamentales y a los derechos humanos vulnerables esta intromisión en la vida privada de la gente y particularmente en el caso de los periodistas y los defensores de derechos humanos se ha acreditado incluso a veces acciones intimidantes. En México había un periodista que le recomendaron unirse a una entidad que es de protección de testigos. Ustedes saben que México es el país de América Latina donde más periodistas son ultimados, pierden la vida, bueno, ahora también Haití, por ejemplo, pero en México una tragedia, y ese periodista dijo que él no quería ir a la casa que le sugerían ir de seguridad, porque él se iba a estar mudando, que él iba a tomar medidas y que él iba a ser muy prevenido y que no se preocuparan, a él lo matan. Después que lo matan al tiempo, se hace una verificación en su celular y él estaba intervenido con Pegasus. ¿Qué significa eso? Que realmente su localización nunca fue del solo. No se sabe quién lo intervino, no se sabe si fue un órgano de seguridad, no está claro eso. Pero la verdad es que cuando tienes a Pegasus en tu teléfono, donde vas, se sabe. Es como si fuera una copia del celular, es literalmente una copia. Le puedes poner ahí ubicación actual y te va a salir donde esté el teléfono, esa es la ubicación, es una copia. Refleja todo, las conversaciones en tiempo real, puedes sacar, activar con memorias y hacer grabaciones, puedes usar la cámara, o sea, a control remoto, alguien decide que tu cámara se enciende, que graba, que tu micrófono se enciende, que graba, que manda, eso es un arma, y entonces eso es lo que se ha hecho con Pegasus. Pegasus está operada por esa institución internacional, pero que es israelí, pero que asegura que ellos solo venden
a gobiernos. Entonces, el gobierno anterior, el PLD, nadie asumió que lo compró, aunque los primeros reportes son de esa época y fueron dados precisamente en Israel. No fue la prensa dominicana siquiera. La prensa dominicana le dio seguimiento después, que se dijo allá que República Dominicana era uno de los países que había comprado esta tecnología. Entonces, se supone que es del Estado. En los corrillos se dice siempre que eso no lo tiene el actual Estado, que este gobierno no lo encontró, que no tiene noticias. Eso de que no tiene noticias se lo dijo a la gente de Amnistía, o sea que ellos no saben ni dónde está. Pero para seguir operando necesita licencias y necesita actualizaciones, y esas actualizaciones hay que pagarlas, y eso tiene que ser, se supone, que con la persona o los grupos de personas que estén autorizados. Nos llama la atención la cantidad de personas afectadas en República Dominicana esta vez. Estoy hablando de que tengo los nombres de 15 personas, 5 de ellas de carácter político, prácticamente han hecho su que tienen una vida política, que tienen una actividad política, que son reconocidos por ser líderes o dirigentes políticos. Ha reconocido que fueron notificados, y la periodista Alicia Ortega, que todavía no tiene, digamos, más datos, pero se sabe que Alicia Ortega, su teléfono también fue comprometido, y esta sería la segunda vez en la que ella recibe un informe similar. La manera en que lo van a recibir es en su teléfono, en la mensajería del teléfono iPhone. Van a la mensajería del teléfono, le dan a la mensajería y ahí lo ven. Esto básicamente para periodistas, para activistas de derechos humanos, para políticos. Y también en algunos casos llega un correo. Yo conozco el caso de dos personas que recibieron la notificación aquí y la borraron o se le perdió y pensaron que era un relajo y no le hicieron caso. En estos días los periodistas tómenlo muy en serio. Esto vulnera los derechos fundamentales, conculca esa libertad que tiene la gente. O sea, usted no puede inmiscuirse en la vida privada de la gente, intervenir sus comunicaciones. Eso es un delito y está sancionado. Será muy difícil saberlo porque es, digamos que fue un equipo comprado por los estamentos estatales y todos los gobiernos parecen tener una misma fila en ese sentido, en el sentido de que, bueno, es necesario verificar por razones de seguridad nacional, por lo que sea, adquieren este tipo de cosas, pero yo creo que lo más importante acá no es ni siquiera si compra, porque los gobiernos siempre van a comprar, los estados siempre van a tener este tipo de especialistas, gente que va verificando lo que los otros hacen y demás. Vamos a ponerle así. El problema más grave es que se salte la ley para hacer eso, porque si deciden vigilar a los narcotraficantes, a la gente que está violando la ley con una orden judicial, perfecto, pero el uso de un programa espía para estar metido en la comunicación de periodistas es algo grave. Y en términos políticos tampoco es aceptable. Esta mañana cuando hablaba con José Horacio, él tuvo un turno en la Cámara de Diputados y él pidió una investigación, que se pida, se requiera al Poder Ejecutivo una investigación de lo ocurrido con su teléfono y de estas denuncias que se están formulando. También José Dantes ha dicho que va a proceder en términos legales y que va a requerir una investigación. Él va a presentar bueno, se ha caído justamente el teléfono. Él va a presentar un requerimiento para que el Ministerio Público haga una indagatoria. Hay personas que no lo han dicho, que no lo han manifestado, pero que están también han sido alertados. El mensaje es común, es un mensaje estándar. Alerta, su comunicación puede estar comprometida, usted ha descubierto que hubo intentos o penetración a su teléfono y ahí le dice cómo y le dice que son actores estatales. La verdad que con la gente que ha hablado del gobierno, que es gente de buen nivel, digamos, como para poder hablar incluso en público si lo desearan, han dicho que esta práctica no es de este gobierno, que no es el gobierno, que serían particulares, pero repito que si fueron particulares, el gobierno está en posición de poder saberlo, no lo vamos a descubrir nosotros, solo ellos. Porque ellos pueden pedir a la compañía que les diga dónde está, el aparato siempre ellos saben dónde está. En cuanto a la periodista Alicia Ortega, fue una indagatoria, bueno, digamos que finalmente ella se tenía una idea, no se había documentado, pero recibe una notificación, su teléfono al menos en dos ocasiones, recibe el mismo tipo de advertencia o de alerta. En el caso del señor Reyes, 4 veces de manera sostenida, Reyes fue director de presupuesto y en 4 oportunidades en los últimos 2 años ha sido notificado. En el caso de José Dantes, desde el 2021,
cada año ha recibido 6 alertas en todo este tiempo. Y esto lo hace la empresa creadora, la empresa que es responsable de iPhone, porque es el teléfono que arroja estos resultados. Repetimos, en una sociedad democrática esto es un tipo de práctica que no es admisible, no se puede tolerar, no se puede permitir. No hay ningún motivo, ninguna razón para usted permitir, o como ciudadano, o como funcionario, o abogar, porque algo así prevalezca. Eso es una vulneración grave, y ojalá el gobierno dominicano, incluso el Ministerio Público, se animen a iniciar una investigación, pero como es, no es preguntando a las instituciones de acá que van a saber, es preguntándole a la compañía NSO Group, que es la que tiene, la que ha creado, a la creadora de Pegasus. Dígame a quién le vendieron, cuándo le vendieron, dónde está el aparato. Pueden comenzar por dónde está el aparato si te dicen que es confidencial, pero es el Estado Dominicano, y se supone que al Estado Dominicano no se le debe negar, porque su discurso internacional es que su trabajo es con los estados. Hay una demanda en grupo de varias instituciones. Amnistía Internacional se sumó a una de ellas, pero está demandas que buscan un resarcimiento, un reconocimiento. La gente de iPhone también dijo, bueno, nosotros vamos a demandar, y están en un proceso judicial en este momento. Es una pena, esto no es común, no es normal, no deberíamos acostumbrarnos a las interceptaciones así nomás, como que eso es algo normal. Hay que hablar de eso y hay que decirlo cuando esas cosas ocurran. Agradezco a todos y a cada uno de los que han resultado afectados, que les he llamado, que aceptaron incluso conversar en televisión, y les invito a que entren al programa El Día RD y busquen estas entrevistas, porque considero que merecen mucho la pena. Hacemos una pausa, señor director, y regresamos de una vez.